Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Vamos a retomar lo que he estado pendiente la semana pasada, que hemos estado viendo algunos ejemplos. Bueno, unos ejemplos separados sobre cálculo de refrigeración, cálculo de cuartos fríos en cuanto a la capacidad de refrigeración de los equipos que debemos instalar. Ya habíamos visto algo sobre los cálculos de calor por transmisión a través de paredes. Luego vimos cálculo de calor por infiltración. Y estábamos por empezar lo que es carga de incrementos por producto. Ya hemos visto la parte de teoría, pero nos hacía falta la parte de un ejemplo individual. Bien, la parte del producto, habíamos mencionado que podíamos tener tres calores. Uno de ellos es el calor necesario para enfriar el producto, provocar un cambio de temperatura. También el calor necesario para hacer cambio de estado del producto, que en nuestro caso sería pues por congelarlo. Y otro es cálculo de calor de productos debido a respiración. Esto debido a algo fisiológico de lo que son las frutas y verduras. Entonces necesitamos calcular esos tres calores. Y tenemos aquí un ejemplo. Bueno, todavía no, hasta la siguiente diapositiva. Tenemos aquí las ecuaciones de lo que es carga de producto. Uno es por enfriamiento, que es el calor sensible. Otro el calor latente. Cuando nosotros tenemos un producto, aquí hay una serie de productos en la tabla 14.7 del libro, pero también está en el manual técnico. Cuando nosotros debemos calcular el calor que debemos traer de un producto, debemos saber primero si este producto solamente lo debemos enfriar o también lo debemos congelar. Si lo debemos congelar, tenemos que dividir el calor que le vamos a extraer en tres partes. Uno, si está por arriba del punto de congelación, primero lo tenemos que enfriar hasta llevarlo al punto de congelación. Después tenemos que sumar el calor para congelarlo y después sumar el calor para seguirlo enfriando debajo del punto de congelación. Y para eso pues tenemos esta ecuación, tenemos tres ecuaciones, tenemos cambios de temperaturas, calores específicos. En estas hay que tener cuidado porque uno es calor específico por arriba del punto de congelación y otro es calor específico por debajo del punto de congelación. Y las tablas se pueden encontrar en las penúltimas columnas, en la penúltima y en la antepenúltima. Y el de en medio es el calor para congelarlo. Este depende de una entalpía o un calor latente. Calor latente fusión también está en la tabla. Y debemos saber también cuál es el punto de separación entre calor sensible arriba de congelación y calor sensible debajo de congelación, y para eso pues me lo da el punto de congelación. Y para eso los productos también tienen su punto dado de congelación. Estos varían de un producto a otro, entonces es importante saber el producto y a qué temperatura se congela ese producto. En el caso del agua pues 32 grados Fahrenheit, pero para otros tipos de productos, aunque contengan agua, puede congelarse a diferentes temperaturas. Veamos este ejemplo. Este ejemplo pues habla de que un cuarto frío recibe 12.000 libras de pescado. Recibe 12.000 libras de pescado diario. Pues, no dice aquí, pero es diario. Ese pescado se recibe a 60 grados Fahrenheit. Y este pescado se debe enfriar hasta menos 10 grados Fahrenheit en 24 horas. Entonces nos piden calcular la carga de enfriamiento de este producto. Primero tenemos la ecuación. Calor del producto es el calor por arriba del punto de congelación, más el calor para congelación, más el calor debajo del punto de congelación. Primero debemos determinar si vamos a tener los tres calores. Por ejemplo, debemos enfriarlo hasta menos 10 grados Fahrenheit. Pero el pescado se congela. Bueno, no sale aquí, después lo vamos a ver, ahí está cortada la tabla.
Después lo vamos a ver, pero el pescado fresco se congela a 28 grados Fahrenheit. Entonces ese va a ser mi punto de separación entre este calor y este calor. Entonces quiere decir que yo primero debo enfriarlo desde 60 grados Fahrenheit hasta 28 grados Fahrenheit. Una vez que está en 28 grados Fahrenheit, se tiene que congelar. Y una vez que ya se congeló a 28 grados Fahrenheit, se continúa enfriando hasta menos 10 grados Fahrenheit. Pero ahora ya va a ser debajo del punto de congelación. Entonces, tenemos por aquí los datos. Tendríamos la masa, 12.000 libras diarias o 12.000 libras cada 24 horas es lo que ingresa al cuarto frío. Importante que esta masa es la masa que ingresa al cuarto frío, no la que ya está dentro del cuarto frío. Esta es la masa que ingresa, es la que debo enfriar. La que está dentro del cuarto frío, pues ya se enfrió. Entonces necesitamos extraerle más calor. Punto de congelación, 28 grados Fahrenheit. Temperatura inicial, 60 grados Fahrenheit, la temperatura a la cual llega el pescado. Temperatura final, menos 10 grados Fahrenheit, la temperatura de almacenamiento. ¿Cuál es la diferencia de temperatura o el primer diferencia de temperatura para la primera parte de la ecuación? Esta es masa por un calor específico, pero este calor va a ser el calor específico por arriba del punto de congelación por su diferencia de temperatura. Como es arriba del punto de congelación, va a ser el diferencial de temperatura de 60 a 28, que da un diferencial de 32 grados Fahrenheit. Esos grados son los que yo debo enfriar o debo disminuir la temperatura del producto. Bien, tenemos también el calor por debajo del punto de congelación, la masa es la misma, pero el calor específico debe ser el calor específico por debajo del punto de congelación. Y el diferencial de temperatura va a ser ahora de 28 hasta menos 10. Este diferencial es 38 grados Fahrenheit. Luego tenemos el calor específico por arriba del punto de congelación, 0.86. Esto lo vamos a sacar de la tabla. Calor específico 2, o debajo del punto de congelación, 0.45. Y el calor latente de fusión, 122 BTU libra. Bien, tenemos los datos. Reemplazamos en la ecuación. La masa es 12.000, se repite en el estrés, por 0.86 por 32. Estos son los datos arriba del punto de congelación, más congelar la masa. 12.000 libras nuevamente. Calor latente de fusión, que son 122, más continuar enfriando el producto debajo del punto de congelación, es la misma masa, 0.45 es el calor específico debajo del punto de congelación, y 38 que es el diferencial de temperatura debajo del punto de congelación. Entonces tenemos estos tres calores, 361.200, 1.464.000 y 205.200. Y esto da un calor de producto de 2.030.400 BTU cada 24 horas. Pues este es un producto de 12.000 libras cada 24 horas. Entonces este es el calor que yo voy a extraer cada 24 horas. Aquí se puede ver que cuando yo necesito congelar un producto, es cuando más calor debo extraer. Este calor es mucho más grande que el necesario para enfriarlo. Al menos es la mayor cantidad de calor para poder congelar el producto con respecto a enfriarlo. Entonces, por eso, para no hacer tan grandes los sistemas de refrigeración, es mejor que el producto ya llegue congelado al cuarto frío. Si ya llega congelado, pues nos evitamos este calor latente que ya no debe extraer el circuito de refrigeración y el cuarto frío, o mejor dicho, el condensador y el evaporador pueden ser más pequeños, porque no necesito congelar el producto siempre y cuando este ya llegue congelado hasta su punto de almacenamiento. Bien, ¿de dónde extrajimos estos valores? Voy a regresar a las tablas. Bueno, como mencionaba, yo utilizo mejor esta tabla que es este PDF, mejor dicho, que es un manual de ingeniería de Bond, uno de los fabricantes de equipos de refrigeración. En esta tabla pues hay bastantes conceptos que algunos de ellos o la mayoría ya los vimos en primer parcial y segundo parcial.
Entonces yo utilizo más esta tabla, que hay algunas tablas que pudiesen traducir al Excel para poder hacer levantamientos y cálculos de refrigeración, que al final resumen todo lo que nosotros hemos estado viendo. Pero la parte de las tablas comienza en la página 10. Aquí está el DDT recomendado que vamos a ver más adelante para seleccionar los equipos. Están las tablas que vimos la semana pasada para selección de, para cálculo de transferencia por conducción, o hemos dicho, calor por transmisión a través de las paredes del cuarto frío. Es la tabla 1. Luego la tabla 3 es el factor de corrección solar, esa también ya la vimos. La tabla 5 para calcular cuánto flujo se introduce en el cuarto frío por infiltración. Tabla 6 para calcular cuánto calor me representa el calor infiltrado. Y luego está la tabla 7. Aquí están lo que son productos. Podemos ver por aquí, pues, cuál es el producto. Tenemos aquí condiciones de almacenamiento recomendado. Eso incluye el rango de temperatura, humedad relativa, incluye y un tiempo aproximado de almacenamiento antes de que el producto se deteriore o se dañe ya, pues, porque ya se descompone. Luego tenemos el punto de congelación y este es el que a nosotros nos da el punto donde yo voy a dividir los grados arriba de congelación y los grados debajo del punto de congelación. Tenemos aquí el calor específico, C1, arriba del punto de congelación. Luego tenemos calor específico abajo del punto de congelación, C2. Y el calor latente de fusión, H10, que es para congelar el producto. Y en el ejemplo de nosotros era pescado, yo creo que lo tenía marcado, aquí está, pescado fresco. Por aquí teníamos punto de congelación más alto, 28 grados. El almacenamiento lo dejamos en menos 10 grados Fahrenheit, pero eso fue más por el ejemplo, pero el libro recomienda que el pescado pues no se congele o no esté cerca del punto de congelación, lo que es pescado fresco. Luego está lo que es específicamente pescado congelado, y este sí estaríamos hablando de menos 20 grados Fahrenheit. Bien, tenemos y obtuvimos también los datos de calor específico. Si nos dan un rango, tomemos el límite superior, porque este nos va a dar el caso más crítico. Este nos daría el caso más crítico, el punto 86. Y de entre estos dos también el caso más crítico, el punto 45. Y de este calor latente también el más crítico, que es 122, a los que me den la carga más crítica. Entonces, de esta tabla obtenemos nosotros los datos para cálculo de transferencia de calor, o mejor dicho, de calor a extraer del producto. Aquí están los datos obtenidos de la tabla. Bien, eso es calor por producto, pero específicamente por enfriar y congelar el producto, porque también hay otro calor de producto, pero este es el calor de respiración, y solo se da en verduras, frutas, en ese tipo de productos. En el libro es la tabla 14.8. En el PDF es, no recuerdo el número, ya lo vamos a ver. Pero la carga de respiración del producto solamente es la masa por un valor H. Un valor H que sería el factor de calor de respiración. ¿De qué va a depender? Pues de su temperatura de almacenamiento y del producto. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo habla de champiñones. Un cuarto frío contiene 8000 champiñones. Y esta es la masa que hay que diferenciar, porque cuando veamos el ejemplo ya completo, o cuando le demos los datos de los cuartos fríos, que ya tengo los dos grupos, les vamos a asignar 3 cuartos fríos a cada grupo. Les vamos a dar dos masas, en el caso de a quienes toque la cuarto frío de verduras y frutas. Dos masas, que es la masa ingresada diaria, ese me va a servir para saber la carga por enfriamiento y congelamiento del producto, y la masa que siempre se mantiene almacenada. Es decir, puede ser que yo tengo siempre almacenado 8000 champiñones, digamos 8000 libras,
pero diariamente entren 2000, porque diariamente se consumen 2000, pero siempre hay una cantidad total de 8000. Hay que diferenciar las dos masas porque el producto que yo necesito enfriar y congelar son los 2000 que entran a diario, pero los que me van a producir respiración es lo que ya está dentro del cuarto frío, que serían 8000 libras. Entonces hay que tener esa diferencia en las dos masas que se les va a dar de datos. Y estos 8000 libras, en este caso del ejemplo, se almacena a 40 grados Fahrenheit. Calcular la carga diaria debido al calor de respiración. Bueno, aquí no hice el print, se me escapó pegar el print screen de donde tuvimos los datos, pero lo vamos a ver después a la tabla. Me menciona el ejercicio que la masa almacenada es 8000 libras, la temperatura de almacenamiento es 40 grados Fahrenheit y el valor H, que lo vamos a ver en el libro, es de 7.8 BTU por cada libra. Y que cada libra almacenada a esta temperatura produce 7.8 BTU de calor. Si tenemos la ecuación, que es una ecuación bien sencilla, sería 8000 por 7.8. Y esto, bueno, aquí hizo falta el pleca 24 horas. Y esto es el calor de respiración cada 24 horas, 62.400 BTU. Eso se produce de calor cada 24 horas. Voy a regresar a la tabla. Son champiñones a 40 grados Fahrenheit. Para encontrar el valor H, bueno, nos podemos ir a la tabla del libro o a la siguiente tabla del manual de Bond de ingeniería, que es la tabla 8, y este es el que me da calor por respiración. Y el valor H es BTU por libra cada 24 horas. Nuestro ejemplo eran champiñones, que por aquí lo tengo marcado acá abajo. Y la temperatura de almacenamiento son 40 grados Fahrenheit. Entonces nos toca un 2 en la segunda columna. Y aquí tenemos 7.8 BTU por cada libra cada 24 horas. Es el calor que genera los hongos o los champiñones. Entonces de ahí obtuvimos este valor. Este valor. Bien, con eso ya tendríamos, digamos que la mayor parte de las cargas que generan calor en el cuarto frío, tenemos por transmisión, tenemos por infiltraciones, tenemos por producto, que a su vez son tres tipos, por enfriamiento, congelación y por respiración, en el caso de frutas y verduras. Hay otros dos calores, o podríamos decir calores misceláneos, que son cargas internas también, pero que no sea producto. Este es carga por personas. En la tabla 14.9 del libro, me da cuánto genera de calor cada persona, dependiendo de la temperatura a la cual es almacenada el refrigerador o el producto en el refrigerador. Imaginemos que es almacenado a 50 grados Fahrenheit. Ya solo es un enfriador, no es congelador. Si una persona entra, digamos, un equivalente total a 4 horas diarias, yo busco la temperatura de almacenamiento y la persona, en este caso, esta tabla me lo da cada hora. Entonces aquí hay que tener un pequeño cambio. Esta persona va a generar 720 BTU cada hora. Pero como yo necesito mi carga cada 24 horas, yo tengo que sacar cuánto tiempo equivalente pasa la persona cada 24 horas. Digamos que en lo que entra, hasta 15 minutos, arregla el producto, va lo que vaya a hacer, sale, a la siguiente media hora vuelve a entrar, está unos minutos, vuelve a salir. Si yo sumo todo ese tiempo que está dentro durante un día y eso me da 4 horas, yo voy a multiplicar estos 720 por 4 horas. Y eso sería mi carga por esa persona. Si son dos personas, pues lo mismo. Multiplico cuánto cada una de estas dos personas, cuánto está tiempo equivalente en el cuarto. Y esas horas totales al día lo multiplico por su generación de calor según la temperatura de nacimiento del cuarto frío. Otra carga interna es la debida a iluminación.
Bueno, normalmente pues habría que calcular cuánto tiempo se mantiene encendida la iluminación interior del cuarto frío, que puede ser la misma cantidad de tiempo que pasa la persona en el interior, porque debe alumbrar para poder trabajar adentro del cuarto frío. Una de las formas más aproximadas sería cuánto watts consume esa iluminación y suponer que esos watts se convierten en calor, no en su 100%, realmente no se convierte en su 100%. Pero la carga por iluminación normalmente es algo baja con respecto a las demás cargas, entonces lo podemos aproximar como que el consumo total de las luminarias se termina convirtiendo en calor. Hay que usar esta conversión porque las luminarias no podemos tener su consumo en watts, pero nosotros necesitamos BTU. Entonces multiplicamos por 3.4, que es la conversión de watts a BTU. Estos son BTU horas realmente. Luego tenemos que hacer otra vez cuántas horas pasa encendida esa iluminación para convertirlo a 24 horas. Otro calor que podemos tener son los motores. Pueden ser el mismo motor del evaporador, que normalmente su carga ya está incluida en la capacidad del equipo. Pueden ser motores, si es un cuarto frío donde realizamos algún tipo de proceso, pueden ser los motores de sierras, por ejemplo, en el caso de estaza. Y si son bodegas grandes, pueden ser los motores de los montacargas. Entonces hay que sumar esas cargas también. Alguna conversión, pues HP a watts y watts luego a BTU. ¿Por cuánto tiempo? Pues el tiempo que esté el motor encendido en el interior del cuarto frío. Bien, esta parte la vamos a retomar. Ya vimos todos los calores que involucran el cálculo del cuarto frío. Esta parte de selección del equipo lo vamos a retomar con el ejemplo que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con todas estas cargas que nosotros encontramos, sumarlas, todas sumarlas y hacer un resumen. Imaginemos que nos da que todas las cargas sumadas nos da 360 mil BTU hora, o BTU cada 24 horas, perdón. Esta carga es diaria, pero mis equipos se seleccionan por carga horaria. Entonces necesitamos hacer la conversión de carga diaria a carga horaria. Y para esto tenemos como una regla de dedo, una regla al tanteo, digamos, de dividir entre un tiempo de operación. Este es el tiempo de operación del compresor. Y algunas recomendaciones que nos da el libro es que si tenemos un cuarto frío que almacena más de 35 grados Fahrenheit, dividir esa carga diaria en 16 horas de operación. Pero si es para cuarto frío con carga inferior a 35 grados Fahrenheit o temperatura menos de 35 grados Fahrenheit, dividir la operación entre 18 a 20 horas. Aquí se dividió entre 16 horas. Este pues pudiese algún ejemplo de algún caso. Es que quiero tener un cuarto frío un poquito más holgado por cualquier eventualidad. 360 mil entre 16, 22.500 BTU hora. Esta ya sería la carga horaria. Esta es la carga diaria, esta es la carga horaria. Y este va a ser el valor que vamos a necesitar para seleccionar el equipo de refrigeración que vamos a retomar después del que veamos el ejemplo completo. Bien, entonces ahí tenemos lo que es todos los cálculos de calor. La selección de equipo lo vamos a retomar después del ejemplo completo, y después vamos a hacer lo que es el dimensionamiento de la tubería con los gráficos que vimos la semana pasada, con estos gráficos. Bien, voy a cambiar de presentación porque el ejemplo que vamos a ver lo tengo en otro PowerPoint. Al final es el mismo ejemplo de periodos pasados. Si ya lo tienen, pues, si no, pues creo que se lo compartimos en la plataforma. Vamos a ver un ejemplo que al final es como todos los ejemplos individuales que vimos ahorita, pero ya con un enunciado completo desde un inicio. Vamos a hacer
el dimensionamiento del equipo de refrigeración para ese cuarto frío que estamos viendo ahí. Bueno, voy a cambiar la presentación. Vamos a ver, a calcular estos equipos, pero para eso necesitamos saber cuánto calor debo extraer del cuarto frío. Y este es el enunciado. Este es el enunciado del ejercicio. Bueno, descripción del ejercicio. Vamos a hacer de nuevo todo ese procedimiento que ya vimos. Nos menciona el ejercicio que tenemos un cuarto frío para mantener congelado maíz. Recibe 10.000 libras diarias de maíz y contiene un total de 30.000 libras almacenados constantemente a 30 grados Fahrenheit. El cuarto estará en una ubicación interna del edificio. Bueno, tenemos factor de corrección. Sus dimensiones son 32 pies de largo, 14 pies de ancho y 10 pies de alto. Construido con paredes de poliestireno de 4 pulgadas de espesor. Las condiciones exteriores al cuarto son 90 grados Fahrenheit y 50% humedad relativa. Diseñar el cuarto frío, según se indica. 1. Calcular la carga horaria del cuarto frío, presentando un resumen de todas las cargas generadas, así como lo van a tener que hacer en el proyecto de exposición. Después, seleccionar el evaporador y después seleccionar el condensador. Aquí pudiésemos incluir un ítem 4, que sería el dimensionamiento de las tuberías. Pero eso lo vamos a retomar después del ejemplo. Bien, tenemos ahí un layout donde pudiésemos representar ese cuarto frío que vamos a calcular. Ya por la capacidad del producto, que serán, aquí no está apuntado, que son 30.000 libras almacenados, pues de alguna forma ya se elaboró el layout y se necesita un cuarto frío con un largo de 32 pies, un ancho de 14 pies y un alto de 10 pies para mantener esos 30.000 libras almacenados maíz. Bien, vamos a hacer el ejercicio y al final lo que vamos a hacer es seleccionar dos equipos. La carga térmica que nos dé el cuarto frío lo vamos a dividir en dos equipos para que cada uno sea capaz de manejar el 50% de la capacidad total del cuarto frío. Vamos a tener que ubicar o seleccionar dos evaporadores, dos condensadores y dimensionar esta tubería de cobre, que sería la que une el evaporador con el condensador. Y aquí lo vamos a representar como una distancia de 12.30 metros y aquí un cambio de 1.38 metros. Bien, ¿qué más? Bien, este sería el layout. Algo similar podrían hacer para sus proyectos de exposición. Bien, vamos a volver a hacer todos los cálculos de carga térmica y el primero de ellos, pues, es la transmisión. Repitiendo, el cuarto frío va a ser utilizado para almacenar maíz. Entonces, vamos a tener calor por enfriamiento. Calor por congelación, no sé todavía. En su momento, cuando veamos la carga por maíz, vamos a ver a qué temperatura se congela y vamos a comparar con mi temperatura de almacenamiento. Si mi temperatura de almacenamiento es menor a la temperatura de congelación, quiere decir que sí necesito congelar el producto. Siempre y cuando el producto no venga ya congelado. Entonces, ahí necesitamos calcular carga por congelamiento. Como es maíz, creo que es fruta. Vamos a tener carga por respiración. Después vamos a calcular, más adelante en el ejercicio se describe si tenemos cuántas personas, si tenemos algún tipo de motor adentro y si tenemos cuántas luminarias tenemos. Eso pues se desglosa más adelante. Y todo eso nos va a dar los calores. Son por transmisión, por producto, que pueden ser tres. Por respiración, se me había escapado, por respiración, por personas, por iluminación, bueno, cargas internas. Serían alrededor de 8 cargas lo que tenemos que desglosar al final en algún cuadro resumen.
Bien, nuevamente vamos a seleccionar, vamos a calcular, mejor dicho, transmisión a través de estas paredes. ¿Cuánto calor se mueve desde el exterior hacia el interior? Y es un calor que debe eliminar los evaporadores. Aquí tengo en el layout, aquí rotulamos las áreas. Tenemos esta pared que mide 14 de largo. Y si tiene una altura de 10, pues, de 10 pies, entonces su área es de 140 pies. Lo mismo con esta pared, 140 pies. Esta pared tiene 32 pies de largo y 10 pies de alto. Tiene un área de 320 pies. Y esta otra pared es exactamente igual, también 320 pies de alto. El área que me serviría para el techo sería pues 32 por 14, que son 448 pies cuadrados. El volumen me haría falta, el volumen nos haría falta un volumen igual a 4,480 pies cúbicos. Ese sería el volumen, 14 por 32 por 10. Esta área que dice aquí, área total, esa área es la suma de las áreas de las paredes, 320 más 320 más 140 más 140 más el área del techo, 448. Esa es el área que está rotulada ahí para que no lo interpretemos como el área de 14 por 32. El área del techo es 448 y esta área total es la sumatoria de todas las paredes más el techo. Eso porque lo vamos a utilizar de datos para la transmisión a través de paredes. Bien, a ver qué horas son, 8:44. Bien, tenemos primero la carga por transmisión. Ya estudiamos que la carga por transmisión es un valor U por un área. Vamos a calcular el área por paredes. El área por paredes ya la vimos en el layout. Son cuatro paredes que sumadas dan 1,368 pies cuadrados. Espesor de pared, 4 pulgadas. Eso me lo da el enunciado por aquí. 4 pulgadas poliestireno. Al ser poliestireno, pues su valor K es 0.26. Temperatura exterior, 90 grados Fahrenheit. Eso me lo da el enunciado. Temperatura interior, 30 grados Fahrenheit. Eso me lo da el libro. Es la temperatura a la cual debo almacenar el maíz. Estos 10,000 que llegan a diario debo enfriarlo hasta 30 grados Fahrenheit. Bien. Si yo tengo en el exterior 90 grados Fahrenheit y en el interior 30, la diferencia de temperaturas es de 60 grados Fahrenheit. Con estos datos nos vamos a la tabla 1, donde ubicamos el material de la pared, poliestireno, el espesor de esa pared, que es 0.4. Nos hace falta la diferencia de temperaturas, que son 60 grados Fahrenheit, que se ubican en esta zona de la tabla, 60 grados Fahrenheit. Y la intersección es el valor U, que es igual a 87 BTU cada 24 horas por cada pie cuadrado de pared. Entonces aplicamos la ecuación. Calor igual a valor U, 87 por el área de pared, que es 1,368 pies cuadrados. Y esto me da un total, de conducción o transmisión de 119,016 BTU cada 24 horas. Esto es importante, cada 24 horas. Entonces esa es la carga por transmisión. Si yo tuviese paredes de diferente material, que no es común, no utilizaría la sumatoria de áreas, sino que tendría que hacer este cálculo por cada pared. Si las cuatro paredes tuviesen diferente material de construcción o tuviesen diferente espesor, tendría que hacer el cálculo por separado y sumar los calores. Ese, pues, no es común, pero si el caso pasara, esa sería la forma.
Bien, no tenemos ninguna pared al exterior, todo es instalado en el interior, por lo tanto no vamos a tener que hacer factor por corrección, no vamos a tener que utilizar factor por corrección solar. Bien, vamos a empezar con la carga por infiltración, pero vamos a terminarlo mañana. Por infiltración necesitamos saber el volumen del cuarto. Normalmente los cuartos fríos son bien regulares, normalmente son un rectángulo o un cuadrado, entonces es fácil de calcular el área, largo por ancho por alto, que en este caso nos da 4.480 pies cúbicos. Con esto vamos a calcular, primero en la tabla 5, cuántos cambios por aire se dan en ese cuarto frío. Luego, multiplicando por el volumen, vamos a saber cuántos pies cúbicos se infiltran cada 24 horas. Y después vamos a tener que encontrar cuánto calor me representa esos pies cúbicos que se infiltran cada 24 horas. Y eso pues lo vamos a continuar mañana. Porque mañana terminamos con el ejercicio completo. Después vamos a seleccionar equipos. Con el software lo vamos a validar, pero hasta después del examen. Y vamos a seleccionar equipos y después vamos a pasar a seleccionar, a dimensionar lo que es. Vamos a pasar a seleccionar lo que es cobre o la tubería. Bien, creo que les debo los videos, pues alguien me escribió en el día y sí, se me había escapado subirlo de la semana pasada. Ya tengo los dos grupos de exposición. Tenemos asignado 3 cuartos fríos por cada grupo, pues hay bastantes compañeros por grupo, entonces vamos a asignarle 3 cuartos fríos y ustedes pues deciden cómo separarse los trabajos, si se separan cuartos fríos por cada 2 compañeros o alguien hace todas las memorias, alguien hace todos los cálculos, validaciones por software, bueno, ustedes deciden cómo se separan el contenido, pero todos deben exponer para ganarse esa parte de la exposición de forma individual. Bien, vamos a terminar aquí. Mañana vamos a terminar este ejercicio. Si hay alguna consulta, y lo continuamos mañana. Bien, continuamos mañana. Buenas noches. Buenas noches, Nero. Buenas noches.